A las 3:20 de la madrugada de este viernes se sintió un fuerte sismo en la región sur de Costa Rica. Según el informe del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, el movimiento tuvo una intensidad de 6 grados y tuvo lugar 18 kilómetros al oeste de la ciudad de Golfito, con una profundidad de 32 kilómetros. Se sintió con mucha intensidad en zonas como Golfito, Ciudad Neily, San Vito y Buenos Aires. Maricel, vecina de Puerto Jiménez, nos reportó desde esa localidad del sur cómo se sintió este movimiento. Desde acá de Puerto Jiménez, el temblor lo sentimos muy fuerte, fue muy fuerte y fue bastante larguito. Gracias a Dios no hay cosas en el suelo, hasta el momento no he escuchado casos de alguna persona herida o yo creo que nada más el susto, ¿verdad? El susto de ser despertado por un temblor bastante fuerte. Y vi que el epicentro fue acá en Puerto Jiménez. Gracias a Dios estamos acá bien. En este mapa publicado por la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, en los primeros 10 minutos luego del movimiento ingresaron 230 reportes. En el mapa se puede observar cómo el sismo de las 3:20 de la madrugada se sintió en la zona central del país, en Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobruz y Paso Canoas. Producto del sismo, se dieron caída de objetos y algunas rupturas en paredes, como lo evidencia esta imagen en Golfito. 10 minutos después del evento principal, se produjo una réplica de 4 grados. Según la Red Sismológica Nacional, el origen fue subducción de la placa del Coco y ninguna persona resultó afectada. El 21 de agosto de este año, también se había sentido un sismo de gran intensidad en esta zona. En ese momento, el movimiento alcanzó los 6.2 grados.